Organizados, un poco más surtidos también, tenemos cosas un poquito más interesantes. ¿Cómo empieza esto de empezar a coleccionar bicicletas? Bueno, esto comenzó, es un poco, como digo yo, residual, porque nosotros restaurábamos autos antiguos y bueno, cuando venía algún auto antiguo nuevo para restaurar, dentro venía una bicicleta antigua. Entonces teníamos 3 o 4 bicicletas y un día se me dio por restaurar una porque necesitaba una bicicleta para andar. Y bueno, empecé y después no paré más. ¿Y cómo hacen para conseguirlas? Y es complicado, es complicado. Lo que tenemos hoy acá, sobre todo lo más antiguo, es muy difícil de conseguir acá en Argentina por el hecho de que no éramos fabricantes. Entonces, lo poco que venía de Europa venía para la gente que tenía mucho dinero y es muy poco realmente lo que hay. Costó muchísimo conseguir lo poco que tenemos hoy acá. Y lo bueno que tenemos es que este año las ubicamos cronológicamente según el año y la procedencia, entonces se puede apreciar un poco mejor lo que es la evolución desde los principios hasta la década del 60 más o menos tenemos. Me imagino que le preguntarán, ¿no? Datos de las bicicletas. Sí, sí, la gente se interesa mucho, gusta mucho, sobre todo los más chicos, preguntan mucho y les llama mucho la atención porque, bueno, son cosas que no se ven comúnmente. Peugeot comenzó fabricando bicicletas. Lo primero que hizo Peugeot fue bicicletas y después, bueno, empezó con fabricando motos y después autos. Esa bicicleta Peugeot que tenemos es lo que se llama la primer bicicleta que salió. Es a lo primero que se le llamó bicicleta, sí. Porque costaría una bicicleta en aquellos tiempos. Sí, 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 era para pocos elegidos. Habría que tener mucho dinero o pertenecer a alguna familia patricia o algo por el estilo. Hoy es el medio popular de transporte. Y por aquel entonces veo que las gomas no eran como ahora, no llevaban cámara. No. Era todo con caucho macizo y después, a fines de la década de 1890, se inventó el neumático inflable. Bueno, ahí ya era un poco más cómodo. Además serían pesadas, calculo, para andar, ¿no? Sí, es todo muy pesado, es todo hierro forjado, macizo, era todo muy, muy primitivo, muy pesado. Y nada que ver con lo actual, ¿no? Que se trabaja más en la comodidad, que sea livianito. Bueno, en ese momento no. ¿Cómo consiguió los afiches? Los afiches, bueno, fue una idea para adornar un poco, un amigo mío, Biagini, colaboró también un poco para que pudiéramos hacerlo a contrarreloj, se trabajó, llegamos justito y pudimos hacerlo para... Siempre sacándolo de internet, ¿no? Siempre sacando... Sí, lo que veo que ahora acá en el Newbery tiene un espacio muy lindo para mostrarla. Sí, 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 sí. Aprovechamos un poco también el aniversario de los 100 años del club, que la gente del club nos cedió la sala para poder hacerlo. Estamos muy contentos porque la verdad que es un lugar bárbaro, céntrico, aparte con todo el festejo también de los 150 años de Lincoln, teníamos que hacerlo, de una u otra forma teníamos que hacerlo. Pero aparte, Martín, ahí veo que muchas tenían farolito y otras ya vienen la época del dínamo. Sí, tecnología de punta. Claro. Sí. Bueno, en los comienzos tenemos faroles a querosén, a carburo, muy peligroso, y después, bueno, ya en la década de 1930 ya comienza a usarse el dínamo eléctrico y ahí ya cambió las condiciones de seguridad, eran un poco más óptimas. Claro, aparte, la gente a lo mejor se va a reír, pero en algún momento se controlaba que las bicicletas tenían que tener luz para andar de noche en el pueblo de Lincoln. Sí, 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 era reglamentación. Es más, tenemos algunas bicicletas que tienen hasta patente de la municipalidad de Lincoln, que en la década del 60, por ordenanza, se dictaminó de que los carruajes, bicicletas, tenían que tener patente y tenían que tener una...
revisación técnica, todo, todo como corresponde. En aquel entonces, era en la década del 70 también, había que tener la bicicleta, el espejito de la bicicleta. El espejito, sí, un montón de accesorios. Bueno, eso fue apareciendo a fines de la década del 60, todo el mundo de accesorios para vender, porque bueno, ahí es donde la bicicleta empieza a repuntar, y bueno, ahí es donde empezó el comercio de accesorios para ponerle a la bicicleta. El timbre, la corneta. El timbre, todo, 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 sí. Y una época bárbara. Hoy quizá, si bien la gente anda muchísimo más en bicicleta, no tienen la calidad que tenían en aquel entonces. Por algo están hoy en exposiciones, porque sobrevivieron. Yo quisiera ver una bicicleta actual dentro de 30 años, a ver si... Lo que pasa, Martín, que, después se abaratan los costos de las motos y de los autos en comparación, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la gente dejó la bicicleta porque tuvo acceso a la moto o acceso, digamos, al auto. Claro, sí, ni dudas. Hoy con el sistema financiero, con las cuotas, con los planes, hay gente que en otro momento ni hubiese pensado poder tener un vehículo, y hoy accediendo con cuotas puede acceder. No es fácil, pero es mucho más sencillo que en otro tiempo. Antes no quedaba otra que la bicicleta.